¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto volver a estar acá en Irreverentes, en Avia Yala, compartiendo con ustedes análisis, reflexiones y debates con respecto a la coyuntura nacional y también internacional. Canela Crespo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Andrés, hola Nata, compañeros, qué gusto estar aquí después de un tremendo fin de semana largo, después de una marcha hermosa, después de el aniversario del Estado Plurinacional, con mucha fuerza para esta noche también. Mauricio Zárate, muy buenas noches. Buenas noches, don Andrés, Cane, señora Lem, señorita Natalia y a todo el público de Avia Yala, hola. Natalia Linares, ¿cómo estás? Hola. Hola, Andrés, Cane, muchachos, muy feliz. Hoy día empieza la fiesta más hermosa del país, las Alacitas, así que ojalá todos sus sueños y deseos sean realidad. ¿Qué dirán los orureños de esa afirmación, ¿no? Habría que presentar el debate. No. Pero las Alacitas son las más hermosas, seguro. Bueno. Ale, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Caballero, señor, señoritas, buenas noches. Gusto estar con ustedes y, por supuesto, a todos ustedes. Gracias por seguirnos. Muy buenas noches. Bien, la semana pasada nos quedamos con un tema en el tintero que hoy día lo vamos a abordar, pero también sin dejar de lado lo que está pasando de importancia en la coyuntura. Por un lado, el tema que dejamos de fuera fue que la semana pasada se presentó un informe de la organización Oxfam en su representación boliviana, que viene haciendo un estudio de importancia, entre otros que se han dado, que buscan evaluar y entender la situación, sobre todo de la desigualdad social en Bolivia después de la crisis del COVID-19, que así como en todo el mundo, en Bolivia también tuvo la repercusión de que se concentró mucho más la riqueza en pocas manos y se ampliaron las desigualdades, en que mucha gente sufrió graves consecuencias en sus bolsillos, en su seguridad laboral, entre otras consecuencias. Y que bueno, este informe busca dar un mapa, una información, una imagen de el nuevo panorama boliviano, ¿no? De cómo, qué, dónde estamos. Y nos resulta importante discutir esto porque, por un lado, obviamente es importante discutir la desigualdad, pero si hay una recomposición de clases sociales, de que eso estaremos discutiendo en Bolivia, naturalmente también habrá una reconfiguración política. ¿Cómo es ahora Bolivia? ¿Hay más clases medias? ¿Hay menos clases medias? ¿Cómo son estas clases medias? ¿Es homogéneo o no es homogéneo? Y además, ¿cuáles son sus perspectivas hacia el futuro? Son algunos de los temas que se puede discutir a partir de ese informe. Al mismo tiempo, nuestro segundo tema será que hoy día se reunió, hubo la cumbre de la CELAC en Argentina, en la cual los jefes de estados de nuestra región, de Latinoamérica y el Caribe, se reunieron para discutir nuevamente los intereses regionales y en los cuales por lo menos fueron transversales los ejes de la integración como una necesidad imperativa ahora en Latinoamérica frente a la nueva situación del mundo, la adaptación económica a un mundo que se está transitando hacia la multipolaridad, de que ya el eje económico no está en el mar Atlántico con Europa y Estados Unidos, sino ahora está en el Pacífico, en su articulación con Asia, entre otros temas que, bueno, aquí estaremos discutiendo si este es, pues, un paso hacia adelante, si estamos yendo hacia la integración latinoamericana o, bueno, fue una más de estos encuentros de la CELAC. Muy bien, vamos adelante contigo, Mauricio. ¿Tú qué opinas? Empezamos con el informe, por favor. Con el informe de sí. Oxo. Ya. Es un informe sumamente interesante. Me parece que todos los partidos políticos deberían de tenerlo y leerlo, porque da demasiada información. Además de que no es una información de todo está bien o todo está mal, ¿no? Uh-huh. Es una información de cómo salir adelante en términos de desigualdad, en términos de muchas desigualdades. Solo quiero dar un par de datos que me parecen bien interesantes y ya después me voy a acoplar a otros más, pero en términos no económicos per se, sino en términos, me atrevo a decir, entre laborales y qué hacer, se preguntó qué se necesita para salir adelante. Y el 67% de las personas dijo trabajar duro. Y el 43% dijo estudiar una carrera universitaria. Y el 42% tener una ayuda del Estado. Entonces, para mí hay algo que es bien interesante. El tener una ayuda del Estado no necesariamente es malo. Desde mi punto de vista, los bonos no necesariamente son malos, subvenciones no necesariamente son malas, establecer garantías constitucionales claras no es malo, pero a mí me da miedo que parte de la clase política crea que sí.
que parte de la clase política diga no, hay que quitar todas las subvenciones y la educación tiene que ser totalmente privada. O sea, estoy dando ejemplos, ¿no? A mí me preocupa que pienses eso, entre otras cosas, porque estás yendo en contra del 42% de una población. Y el último dato que quiero dar, que me parece interesante, con el tema de trabajar duro, ajá, es cuál es la mejor forma para salir adelante en términos... Aquí está. ¿Cómo reducir la desigualdad entre ricos y pobres? El 37% dijo impulsar emprendimientos privados. Y el 36%, o sea, los dos más, es crear empresas del Estado. Entonces, gana por 1% emprendimientos privados, pero ahí mi punto es, parece que las empresas, después vamos a discutir si públicas o privadas, pero parece que las empresas, crear empresa, crear industria, crear fuentes laborales directamente... Es la forma por la cual la población dice que así se va a reducir la desigualdad entre ricos y pobres. Y yo estoy más de acuerdo que en desacuerdo. Pero ya después profundizaremos. La inversión productiva, ¿no? Exacto. Señala eso. Claro, no solo comercio, no solamente tiendas. Banco financiero, digamos. Claro, exactamente. Entre esos datos que se dan interesantes, o bueno, de lo que Oxfam pone más acento, está eso, no sé si podemos ver en pantalla. Y así acercamos. De que esta sería la Bolivia... antes del, vamos a decir, del proceso de cambio, en la cual la figura que se habla es de una pirámide, ¿no? Es una pirámide con una base bastante ancha de gente empobrecida y que se va volviendo a una punta delgadita de la gente con más riqueza. Pero en estos años hubo un tránsito, una movilidad social, como se dice en las ciencias sociales, en la cual la sociedad boliviana ahora tendría la forma, como dicen en el informe, de una chacana, otros han dicho de una forma de un rombo, porque quiere decir que la clase media... se ha ampliado significativamente en nuestro país. Estos son datos, además que no es solo Oxfam quien lo dice, eso ya se discutía el 2019 antes de las elecciones, hubieron publicaciones discutiendo la nueva clase media, fue todo un tema de polémica en aquellos años, pero que bueno, lamentablemente no tuvo su continuidad que merecía, pero bueno, se habla de que ahora también la pobreza extrema y la pobreza moderada ya no ocupa una base tan amplia. Pero otro dato importante, la clase media no es homogénea. Existe una clase media tradicional o consolidada que tiene sus derechos, sus viviendas, y hay una clase media vulnerable que es la que más ha crecido. Es una clase media que sí tiene más ingresos, pero todavía está muy propensa a poder caer. Justamente la pandemia arrastró a 300.000 personas hacia abajo. Entonces esto cuestiona pues si nuestro modelo ha sido capaz de transformar, hemos visto movilidad social, pero todavía hay una clase media vulnerable. No sé cómo ves tú, Canela. Justamente esa era la imagen que estaba buscando, porque me parece que este informe se basa primero en esta imagen, o sea, es sumamente visual, para luego identificar primero momentos, ¿no? Habla primero del 2006 al 2019 y lanza un montón de datos al respecto. Ya los hemos hablado varias veces en esta mesa también, ¿no? O sea, la reducción de la pobreza extrema del 38.2% al 11% más o menos, de la pobreza total, ¿no? Más o menos del 66% al 36%. O sea, lanza un montón de datos que demuestran que hay mayor ingreso, que hay un contexto económico favorable para las y los bolivianos, pero también habla, y esto me parece más interesante, de un horizonte común de inclusión, de justicia social, de un proyecto de transformación estatal, ¿no? Que de la importancia de la voluntad política, lo nombra así tal cual, de la voluntad política a favor de la redistribución y la democratización del acceso a servicios. Es un poco lo que decía también Mauricio hace un rato, ¿no? O sea, esto de los bonos, de el acceso a servicios de manera general, el reconocimiento y la ampliación de derechos. O sea, hay toda una etapa de consolidación de esa democracia, ¿no? A veces aquí hemos tenido también el debate de qué es la democracia. ¿Acaso la democracia es solamente ir a votar? Pues no. La democracia es poder tener agua, tener que comer no sea un privilegio, que comer tres veces al día no sea un privilegio, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que además eso hace eco ahora a la fecha que venimos de pasar hace unos días, el aniversario del Estado Plurinacional. O sea, la consolidación del Estado Plurinacional, la fundación y la consolidación del Estado Plurinacional pasa por estos datos, ¿no? Hasta 2019. Este mismo informe también identifica un quiebre, ¿no? El 2019-2020, que
tibiamente, no llega a decir aquí hubo un golpe de Estado y demás, nosotras decimos aquí hubo un golpe de Estado, y sin embargo, sí habla el informe de la incertidumbre de ese momento, ¿no? Que es como uno de los elementos que dice, a pesar de la crisis social, política, de la pandemia, de la crisis sanitaria, hay también un quiebre en la percepción de la estabilidad económica y de la realidad de la estabilidad económica, ¿no? Como que son los dos elementos distintos en ese caso, ¿no? O sea, sí hay una profundización de la pobreza, sí hay una profundización de la desigualdad en esa etapa del 2019-2020, ¿no? O sea, junto con el golpe a la democracia, hubo un golpe a los derechos, a la ampliación hubo una ampliación, perdón, de la brecha de desigualdad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y luego ya se habla del momento actual, digamos, o sea, muy poco, pero sí, como los datos demuestran que otra vez, a pesar del quiebre 2019-2020, otra vez estamos estabilizando la economía, estamos reduciendo otra vez pobreza, estamos ampliando otra vez derechos, justicia social, etcétera, 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 ¿no? O sea, ese es más o menos el tono general de todo el informe, ¿no? Ahí me quedo la primera intervención. Perfecto. Alem. Porque sé lo que viene. Yeah. me gustó la parte en que dijiste cuando inicia el proceso de cambio, 2006, ¿no? Y el informe empieza desde 2006 a 2019. Seamos enfáticos también, en varios informes se muestra que desde el 2006 hasta el 2014 los precios de la materia prima triplicaron y cuatriplicaron las ganancias, lo que hasta el 2003... El kilo de estaño valía $3, hasta el 2014 valió hasta $24, $18 es el que me acuerdo, para no sumar más porcentaje. Se dan cuenta, por obvias razones, iba a haber movilidad social, iba a haber mejores clases sociales, mejores condiciones económicas, mejor redistribución de riqueza, por supuesto. Entonces, no es que un determinado ejercicio partidario dentro de la administración económica mejoró las condiciones económicas. Eso sería reduccionismo. Segundo elemento, el señor Félix Patzi y el señor Fernando Untoja tienen un debate ya desde 1998 y queda inconcluso, pero se queda hasta ahí, hasta el 2010, donde dicen cuáles son las nuevas clases medias emergentes, de dónde surgen las nuevas clases medias emergentes. Tienen un debate de 12 años. Y de ahí reducir a que el informe nos plantea que las nuevas clases medias se están articulando a partir de desde el 2006 hasta el 2019 sería un error técnico teórico, por supuesto que sí. Inclusive el señor Albón nos plantea que este tipo de transiciones económicas del mundo andino al sistema capitalista, por lo menos en su tesis viene del 76, si es que no antes. Silvia Rivera desde el 88 nos plantea lo mismo. Entonces, yo creo que el informe hace un copy-paste analítico de muchas de estas investigaciones ya históricas y el alto valor que rescataría lo que ha planteado el compañero Mauricio es que pone valores estadísticos a lo ya escrito. Y eso sirve para el análisis político en función a que los partidos podrían analizar y ver hacia dónde va a estar girando el interés político de los nuevos bloques de sectores votantes. Eso me parece interesante por un lado. Por último, para concluir, el informe te plantea un primer escenario estadístico y un segundo escenario de análisis sobre la estadística. Lo estadístico ya está planteado, hay resultados objetivos, no lo vamos a negar, pero no es gracias a políticas establecidas por el movimiento al socialismo y el proceso del cambio, sino es gracias a las transformaciones económicas de un sistema global llamado sistema de mercado. Segundo, que las transformaciones de clases medias, empobrecimiento y redistribución de la riqueza no viene del Estado. Solo imaginemos un pedacito de esto. ¿El Estado cómo genera redistribución de riqueza? Uno, implementación de sueldos y salarios. Se tendría que analizar dónde hacen sus consumos las clases medias de la burocracia. Se tendría que analizar. Y en función a eso vemos si ellos generan redistribución de riqueza. Y dos, a partir de las licitaciones. Las licitaciones, como hemos visto desde el Fondo Indígena y otros casos más, que se hacen a privilegios a empresas grandes, nacionales y transnacionales. En el tema de la minería, que se ha encontrado recién con La Plata, con una empresa canadiense, si no me equivoco, ¿hasta qué punto eso va a venir como redistribución hacia los bolivianos? Donde sí hay una redistribución muy efectiva es en el comercio. Llámele contrabando, llámele comercio legal, como quiera, pero en esos puntos donde
comercio empieza a generar un mejor circuito económico, sí hay una redistribución económica. Eso es a partir de la empresa privada, sea legal o sea ilegal. Igual la inversión pública, ¿no? Es importante. Eso tendríamos que analizar. O sea, si construyes una carretera, vas a traer a muchos trabajadores. Pero necesariamente vas a necesitar contratar a gente. Si construyes una metalúrgica, necesariamente van a estar los metales que va a repercutir en una empresa minera que hace eso, al mismo tiempo que va a tener gente que trabaja ahí. O sea, eso es un modelo keynesiano, así tradicional. Tiene que hacer un análisis, ¿no? Dónde se va esos sueldos y salarios, lo que decía. Pero los sueldos y salarios es uno, pero eso tiene un efecto multiplicador en el hecho que necesariamente, aunque no sea contratado por una empresa que construye una fábrica, digamos, yo qué sé, de urea, necesariamente la fábrica va a necesitar comprar, por ejemplo, metal, implementos, sillas, madera, limpiadoras para la casa. O sea, toda esa inversión pública repercute en otros sectores aledaños que van a beneficiarse. Ahí va lo mismo que digo. Pero es importante en este modelo la inversión. Todo es por licitación. La licitación es que una empresa se beneficie con la licitación. Claro. Otra cosa es la inversión que hace que la gente pueda consumir esa plata que se mete en cierto sector. Por eso, hay dos formas, Andrés. Hay sueldos y salarios, es una forma, y se tendría que analizar dónde se invierte esos sueldos y salarios, de dónde compran sus productos, si son mercados, ferias o supermercados. Segundo, en el tema de licitaciones. Si bien se licita el estaño para licitar limpieza, maderería y todo lo que tú has implantado, igual son procesos de licitación que van a beneficiar a empresas privadas. Y se tendría que hacer un análisis hasta dónde esas empresas privadas reinvierten en Bolivia. Eso es un debate. Entonces no le demos el 100% al informe como pro gobierno, digamos. Perfecto. Natalia. Sobre esto que está tocando Lemmy, después voy a ir tocando otras cositas, ¿no? O sea, creo que una de las cosas más importantes, que ya lo dijo Canel, es la voluntad política. Sí hay un boom de precios durante esos años, durante el 2006 y el 2014, pero tiene que ver con la voluntad política, de que es con el tema de la nacionalización, inversión pública, generación de empresas públicas, donde vamos a tener este movimiento de la economía. O sea, todo se queda aquí, todo se mueve aquí. El Estado va a ser el que se va a hacer cargo justamente de lo que va a ser todo el circuito económico, ¿no? Desde la licitación hasta el producto final, todo con mano de obra boliviana, con producto boliviano. Y es así como se va moviendo el dinero y la economía. Y sí, quizás te daría un poco de razón que digas, no, es que no tiene nada que ver con la inversión pública y no tiene nada que ver con el gobierno, pero justamente dentro del propio informe hacen una encuestita donde dice satisfacción con la vida y percepción de que el país está progresando. Y es desde el 2015 para adelante donde sí hay un sentimiento donde el país está progresando y uno se siente satisfecho con su vida. O sea, hacer una vida en Bolivia es viable. Uno está justamente... ¿A qué se han generado las políticas necesarias y de que ya no hay, ya no tenemos la respuesta fugas. Y la pregunta no ya es no esa fuga. De la informe. No usted, es ¿diría usted que el país está progresando, está estancado o está en retroceso? Y según esto dice, está progresando y tenemos justamente un pico. ¿Y dónde hay este quiebre? Es en el 2019, abstract. Después de la crisis política y después de la crisis sanitaria. Entonces, claro que hay una percepción con respecto a las políticas públicas y con respecto a cómo se van manejando las cosas, porque si vos no sientes que el país está progresando, o sea, ¿para qué te quedas? ¿Para qué haces cosas? ¿Para qué inviertes? ¿Haces una empresa acá? ¿Para qué inviertes dentro de aquí? Mejor te vas. O sea, esa era la percepción que se tenía en los 90 y a principios de los 2000. No. Las filas en las embajadas eran enormes y eran gigantes. La gente, cuando siente que está satisfecho con su vida aquí y está progresando, es donde empieza también a haber un circuito económico mucho más estable y se va variando. Hay una diversificación de la economía. Pero ahí tendrías que cruzar las crisis económicas europeas, tendrías que ver con respecto ese tipo con de lo balances, que estás hablando, por ejemplo, de sueldos y salarios. O sea, ¿dónde la gente está consumiendo? Aquí se está consumiendo. La gente gasta su plata aquí. Eso hay que verlo, o sea, justamente son esa raíz de las políticas públicas, que cuando tú tienes sueldos y salarios y tienes un circulante de la economía mucho más estable, tú inviertes acá, o sea, y eso lo podemos ver, no, por ejemplo, en el tema de bienes raíces, con el tema de los crecimientos urbanos. O sea, no me puedes decir que las ciudades no han crecido estos últimos 10 años, un montón, o sea, y eso ha sido porque la gente está invirtiendo aquí mismo. No, cruzas otras variables, pero Natalia. Es que hay que cruzar las variables, no podemos ver las cosas de manera aislada. No, a ver, ponte, está bien, han crecido las áreas rurales en función a desmedro de la migración rural. Hay muchos pueblos que han sido abandonados. Caracoles, tienes que ir a toda esa franja carretera. Caracoles, que fue una mune muy importante en la explotación de estaño y plata, hoy por hoy son pueblos abandonados. Y toda esa gente que ya no ha generado recursos económicos en sus localidades han generado procesos de migración y se han adaptado al sistema de mercado.
Y obviamente es eso. Ahora se tendría que ver, ponte a pensar, las clases medias, salió mucho en la pandemia, ¿dónde consumen las clases medias su ropa? ¿Ropa americana o ropa producida de las mañaneras? Y el consumo era ropa americana. Entonces, ¿has beneficiado a la economía nacional? Porque eso es flujo, migración económica, flujo migratorio, flujo económico. Eso está mal. Entonces, esos debates sí deberían ser de mucha importancia, creo yo. O sea, aquí te paso la palabra, Canela, por una segunda y breve ronda sobre el informe para que ya pasemos a la CELAC, ¿no? Simplemente como un comentario, que esto de la política de mercado fue algo que persistió en los 90 también, ¿no? Pero no, justamente el informe presenta datos de que en ese periodo la pobreza era mucho más amplia. Y también pondría otro dato más. No es la primera vez que Bolivia vive un auge del precio de los commodities, de los recursos naturales. Hemos vivido más bien constantes fiebres de precios, desde la plata, el estaño, el petróleo. Pero ¿qué se ha hecho con esa plata? Ha variado mucho. A veces hay una capacidad de agencia de decisión de las políticas nacionales que ha tenido diferentes resultados. Por ejemplo, el auge del petróleo en los 70s se lo utilizó por el gobierno de Banzer, pero no es que salimos todos ricos, sino que el gobierno salió altamente endeudado y eso tronó, por ejemplo, entre otras razones, a la UDP. Entonces creo que va la discusión un poco más compleja. Dale, Kiara. Digo, perdón. Wow. Me estoy extrañando. Dale, Canela. A ver, yo voy a insistir un poquito en lo que empezaba diciendo la Natalia, ¿no? O sea, eso de, no se trata solamente de que evidentemente hubo un auge de los precios de las commodities, sino de la voluntad política detrás de qué hacer con ese dinero, ¿no? O sea, si es que Carlos Mesa o Samuel Doria Medina hubieran sido presidentes durante este auge de las commodities, del gas, en realidad, el precio del gas, tengan por seguro que no hubiera habido nacionalización de los hidrocarburos, que no hubiera habido redistribución, que no hubiera habido bonos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de hecho, ellos han sido parte de gobiernos antes y han hecho exactamente lo contrario, en otras circunstancias, evidentemente, pero han hecho exactamente lo contrario a lo que se ha hecho durante el gobierno del MAS. Ahora, estaba cruzando con otra encuesta que me pareció sumamente interesante de la CELAC, que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que habla de la percepción de las y los bolivianos sobre la nacionalización, ¿ya? Sobre los procesos de nacionalización. Entonces le preguntan a la gente, ¿usted piensa que la nacionalización de sectores estratégicos es positiva para la economía o es un freno para el desarrollo del país? El 55% de la gente dice que sí es positiva para la economía, el 33% dice que no está, que es, puede ser un freno, y el resto dice no sabe, no responde, ¿no? O sea, realmente nosotros, o sea, ya, más allá de cómo que se quieren interpretar los datos brutos, que ningún dato, por cierto, sostiene nada de lo que está, que pueden estar, argumentando aquí los compañeros, ningún dato sostiene eso. Pero más allá de lo que quieran sobreinterpretar o querer decir, nosotras y nosotros sabemos pues cómo ha cambiado nuestro país desde el 2006 hasta el 2019. Sabemos cómo ha sido eso. Sabemos que esta mesa no hubiera sido posible sin ese proceso de cambio. Yo no hablo del proceso de cambio desde el 2005, yo hablo desde las marchas por la vida, la guerra del gas, la guerra del agua. Creo que ese es el momento constitutivo del proceso de cambio. Y sin embargo, sí creo que es durante el gobierno, los gobiernos del MAS, que se toman decisiones desde el poder formal que han cambiado nuestro país, ¿no? O sea, de nuevo digo, yo creo, Alem, con mucho respeto, no sé, no nos conocemos mucho personalmente, pero no creo que ni tú ni yo estaríamos sentados aquí si no fuera por este proceso que ha significado no solamente estabilidad económica, sino también una ampliación de derechos, una ampliación de la democracia de verdad, pero pues no esa democracia pensada en términos liberales en las que solamente vas y emites tu voto, pero y eso significa y termina. No, el hecho de que tú y yo estemos aquí también es ampliación de nuestros derechos y es ampliación de la democracia la que en el programa El Pentágono no habían eso. Clases medias, guerrilleros y analistas en la misma mesa, entonces esto no sería la excepción, digo yo. No había jóvenes, no estabas tú, o sea, realmente hay elementos ahí que creo que significan realmente una ampliación de derechos importante que hemos vivido, además nosotros como generación. ¿Qué edad tienes tú, Alem? 40, bueno, no tanto tú, yo un poco más, pensé que eras un poco más joven, perdón. Pero me refiero a que nuestra generación en general, o sea, realmente ha vivido otra realidad, a la de nuestros padres, a la de nuestras abuelas, que no tenía pues ningún tipo de acceso a
bueno, sí, acceso a servicios, a justicia social, a pensar el Estado plurinacional. ¿Sabes? Son otras cosas que este informe solamente refuerza. A mí, la verdad, el informe como tal, no es que voy a venerar el informe de Oxfam, van a disculpar. Creo que es un buen trabajo, es un trabajo serio, estadístico, pero creo que las conclusiones se quedan a medias. Creo que faltan también cosas que demandar, ¿no? O sea, él habla de el sentido de comunidad, al final, de crear una comunidad. Y eso se queda al aire. Y sin embargo, ningún dato ni de este informe ni de cualquier otro que lea estadísticamente nuestro proceso de cambio en este caso puede decir que no ha habido avances, que no estamos en un país más justo y más inclusivo. Uh-huh. Mauricio. Y ahí, bueno, tú has tocado un tema que creo que va a quedar para la siguiente, porque les voy a pedir que sea un minuto y medio máximo su participación en esta segunda ronda, pero has mencionado algo que es vital, creo yo, en los datos del informe, más allá de los análisis y conclusiones, que es el hecho de la percepción de que la gente dice que la salida a la desigualdad que sigue vigente en Bolivia está casi equilibrada entre una percepción entre la inversión privada y la inversión pública, que son percepciones políticas de la población, que son agendas políticas, una más afincada en el modelo económico, social, productivo, comunitario de la inversión pública y otro más de una visión empresarial, yo diría más hacia la derecha, por lo menos un poco. Entonces, bueno, ahí te lazo un poquito a la bola. Dale. Ya, bueno, en términos de percepción hay varios puntos que no quería decirlos, pero qué pena. A ver, uno de ellos es que el tema de bonos, por ejemplo, en la estadística que di, es el último. Es decir, cómo salir adelante y bonos es el último. Primero está, insisto, el tema de empresas privadas, después está empresas públicas, que los ricos paguen impuestos 19%, dar bonos 16%, es el último, ¿no? Entonces, también en ese sentido se ve una percepción política interesante. Hay otras percepciones que se determinan. 8 de cada 10 bolivianos, el 2020... creen que la distribución del ingreso en el país es injusta o muy injusta, por si acaso, ¿no? No es que la Oxfam dice, uy, no, viva él, no. Y ni siquiera desde la Oxfam, ¿no? 8 de cada 10 bolivianos dicen que la distribución es o injusta o muy injusta. Raro, ¿no? Porque tanto tiempo que hemos estado con... Ahora bien, el tema de la nacionalización a mí me encanta. El tema de la nacionalización, perdónenme, pero el Golden Share, tener el 51%, sería una burla para Marcelo Quiroga, que sí luchó por el 100%, ¿no? Nacionalización, no sé si es nacionalización tener el 51% de pozos, etcétera. Imagínate si les gusta tener el 51%, ¿qué hubiera pasado si la nacionalización fuera del 100%? Pero no lo es. Lástima. En términos del... Vamos cerrando, sí, por favor. Sí, sí, sí. Quería concluir con un datito, pero me vas a matar, creo. Ya. Voy a concluir con un datito. Todos los países han crecido. Eso de solamente Bolivia ha crecido es una mentira. Hay una estadística que es genial. En 2008, más o menos, Perú y Ecuador nos duplicaban y triplicaban. Ahora nos siguen triplicando, pero Perú le ganó a Ecuador. Entonces, no es un tema de solamente Bolivia ha crecido porque hemos tenido a un gobierno, no. Todos los países de Latinoamérica han crecido económicamente. En términos de PIB per cápita, seguimos siendo el peor de los 10 de Sudamérica. Entonces, no es un tema de decir, ay, no, es que... todos nosotros somos los que más hemos crecido. Es que no, perdón, pero es que las estadísticas dicen que Perú y Ecuador y Paraguay han crecido mucho más que nosotros. Solo para terminar, ¿no? Y Natalia, para concluir, simplemente igual decir que igual otro dato en términos, porque las desigualdades tienen distintas esferas. Uno fue el tema de género, que también se tocó en el informe y te pedí un comentario. Porque dice que hay una... O sea, los datos duros muestran de que el 95% del trabajo doméstico sigue concentrado en las mujeres, ¿no? Eso es. Y que también se les pregunte cuál creen que sea las soluciones. El más alto, si no me equivoco ahorita, no me falla la memoria, las mujeres creen que es la igualdad de salario. O sea, todavía hay una percepción de que el salario todavía está determinado por el género en Bolivia. Adelante, Natalia. Totalmente de acuerdo. O sea, qué es lo interesante de estos datos duros que nos dan, es que nos muestra justamente cómo la gente percibe la desigualdad, ¿no? Y uno de ellos es el tema del género. Agregando a lo que tú decías, justamente el salario es un tema bien importante para las mujeres para poder empezar a hablar en términos de igualdad económica, y dentro de lo que vendría a ser la sensibilidad a la desigualdad de género, dice que solamente el 50% de la gente es sensible a esta desigualdad. O sea, a una mitad le vale y a la otra mitad sí le importa. Y nada raro que esta mitad a la que le importa sean a las mujeres, porque claro, son ellas las vulneradas por este tipo de políticas, ¿no?
Entonces, hay que, yo creo que estos datos nos lanzan un poco cuál es la percepción del cotidiano, ¿no? Cómo nos estamos, cómo el cotidiano, la gente de a pie, mira las cosas y vemos que hay cosas que se han mantenido todavía y no se han podido trabajar, es decir, y llaman mucho para trabajar, por ejemplo, el tema de la igualdad de las mujeres, en temas de salario, en tema de ingresos, puestos laborales, discriminación política, todo vendría un poco por ahí, ¿no? Uh-huh. Igual, por ejemplo, me llama mucho la atención que el 33% de la población, es decir, el 77% de la población, le vale el tema de la discriminación étnico-cultural. Uh-huh. O sea, hay que ver los datos de una manera menos romántica, quizás, uh-huh. porque dice el 33% es sensible a la discriminación étnico-cultural, no es que al 77% le vale. Uh-huh. Y eso nos habla mucho de la forma en la que se ha trabajado con estos temas de manera política, o sea, desde las bases, trabajando con la gente, diciendo que hay que reforzar los temas de inclusión y de lucha contra la discriminación, ¿no? Si bien el tema socioeconómico mucha gente le afecta, es porque, claro, cuando te afecta tu bolsillo directamente es recién donde brincas. Y eso es lo que hemos visto, creo que durante el 2019 finales, con el tema de la crisis política y el tema de la pandemia. Esta población media vulnerable es la que se ha visto afectada, ha sido la más afectada durante esta crisis y ha sido justamente la que más brinca en su sentido. Y creo que hay una, siendo muy autocríticos, pasa por esto porque no ha habido un tema de politización de las clases medias, hacia qué significa, o sea, no es que han subido de estratos porque por la magia del dinero. No, han subido de estratos porque ha habido políticas que han permitido todo eso y ha permitido cierto tipo de estabilización y eso creo que no se socializa de manera correcta y no se socializa de buena manera y es por eso que el 2019 durante la crisis tenemos escenarios muy raros, ¿no? O sea, decimos, ¿cómo es posible que la gente esté apoyando un golpe de Estado y esté volviendo a ser racista y esté volviendo a ser sexista? Y es porque creo que de manera política falta el trabajo ahí. Entonces, creo que los datos nos pueden dar estas cositas porque, como lo dice en un principio, es para la gente, la gente común es la que está respondiendo a estas preguntas y eso nos va a dar una percepción de hacia nuevas políticas que se tienen que generar. Eso. Totalmente. Vamos a ir a un breve corte y enseguida regresamos para hablar de lo que fue el encuentro de la CELAC. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Uno de los más importantes foros de integración latinoamericana celebró hoy día su encuentro en Argentina. Participaron casi todos los presidentes, los discursos lanzaron líneas claras, a mi parecer. Vamos con el video y ya empezamos la discusión. Creemos en la democracia y la democracia está definitivamente en riesgo. Después de la pandemia hemos visto cómo los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. Y lo que nosotros no debemos permitir es que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos. Estamos muy preocupados, estamos viviendo tiempos en los que lastimosamente los gobiernos progresistas e izquierdistas enfrentamos los duros embates por parte de sectores que solo piensan en sus propios intereses antes que en los de su pueblo. Por ello, realmente, contra la democracia y sus instituciones, a través de actos violentos, señalados en Brasil o como los fusilados en Bolivia en el año 2019 y que terminaron con un golpe de Estado. Y hago un llamado para que desde la CELAC y otros foros multilaterales como la OEA activemos con toda decisión los mecanismos que prevén y respaldan la vigencia plena e irrestricta de los derechos humanos y del Estado de Derecho, demostrando un firme compromiso con la preservación de los valores democráticos. No podemos ser indiferentes cuando hoy día, en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar.
quero aqui aproveitar para agradecer a todos e a cada um de vocês que se perfilaram ao lado do Brasil e das instituições brasileiras ao longo destes últimos dias, em repúdio aos atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília. É importante ressaltar que somos uma região pacífica que repudia o extremismo, o terrorismo e a violência política. Bueno, Canela, va para vos la primera bola. ¿Cuáles fueron los ejes que tú resaltas y cuál es la importancia de este encuentro? A ver, voy a intentar hacerlo cortito. Me parece sumamente importante la CELAC porque es un organismo que va a, en su fortalecimiento, va a retomar tanto procesos de integración como de cooperación, como va a asumir también un rol de foro político, ¿no? Y creo que en general, hay organismos internacionales. La CAN, por ejemplo, es solamente de integración. La Iberoamericana es solamente de cooperación. El Grupo de Lima, fallecido, solamente fungía de foro político. La CELAC tiene la potencia de ser un espacio de integración real que contemple todos estos factores, todos estos elementos, ¿no? Me parece súper interesante también que tengan como invitados simbólicos a Biden, a Xi Jinping, al presidente de China, pero las conclusiones a las que se han llegado, o los temas en realidad que se han tocado, son temas de suma importancia para la región y que van consolidando justamente este proceso de integración, ¿no? Sí, evidentemente, hay temas políticos, como la denuncia de lo que ha sucedido el 8 de enero en Brasil, ¿no? O sea, este acto de la ultraderecha terrorista en contra del gobierno de Lula da Silva, la denuncia de muchos presidentes, incluso de Gabriel Boric, de lo que está sucediendo en Perú, de la masacre en Perú, de los atropellos a derechos humanos por parte de la presidenta Dina Boluarte, y otros temas como que la OEA no vuelva a usar su poder institucional en escenarios regionales de conflicto, ¿no? Haciendo casi referencia a lo que ha sucedido aquí en Bolivia en 2019 y el rol de la OEA en 2019, ¿no? Acompañado, voy a volar en esto, perdón. Uh-huh. Acompañado de la cumbre de presidentes como tal, se hizo también el foro de la CELAC social, que participaron movimientos sociales de más de 20 países de los 33 que son parte uh-huh. de América Latina y el Caribe, y que también plantearon como avanzada ideológica algunos temas importantes, ¿no? Han hablado de lo que estábamos hablando hace un rato, de la desigualdad en el continente y cómo encararlo, el lawfare, la justicia social, las necesidades ambientales, han sido muy enfáticos en las necesidades ambientales, la lucha por los derechos de la madre tierra y también la lucha por la despatriarcalización y los derechos de las mujeres. Entonces, creo que esta es la primera vez en mucho tiempo que la CELAC, se nota una CELAC muy fuerte o fortalecida también por la coyuntura de gobiernos progresistas y de izquierdas en la región. Creo que esa es la apuesta del internacionalismo que debemos hacer a nivel de organismos multilaterales, ¿no? O sea, dejar a un lado también un poco esa OEA que cuando le conviene, cuando no le conviene, se queda callada, ¿no? Cuando pasa lo de Perú, cuando pasa lo de Brasil, no es contundente, pero para dar un golpe de Estado en Bolivia sí lo es, ¿no? Entonces, creo que este espacio de la CELAC está tomando una cara muy importante bajo la presidencia de Argentina. Intentó hacerlo bajo la presidencia de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en el momento de la pandemia solamente pudo, perdón, ya sé que me estás mirando, pudo apuntar, digamos, a esto de las vacunas y más. Lo hizo muy bien, pero no es suficiente. Entonces, ahora este fortalecimiento sí nos da otra cara como región y creo que ese es el camino del internacionalismo nuestro. Gracias, Canela. Alem. Andrés, a ver, sí, a ver, lo dicho, señores, a ver, todo es discurso. Yo sigo rescatando las frases del señor Chávez, Hugo Chávez, Hugo uh-huh. Chávez, ¿verdad? Y decía, comandante Hugo Chávez, y decía, ¿por qué le sigue dando gas a Estados Unidos si está en contra de Estados Unidos? Una cosa es el discurso, decía él, y business on business. Es la única forma. Todo lo que digan los señores a favor de los pueblos y demás, pura charla. Queremos hablar de integración, hablemos de economía. Directamente hablemos de economía. Uh-huh. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto invierto? ¿Cómo redistribuimos? ¿Cómo no generamos monopolios? Y algo que me parecía interesante, que conversaba con una amiga el día de hoy, ¿quién tiene el monopolio de la franja desde Chile hasta Perú? Y son las empresas chilenas, incluido Bolivia.
Entonces, ¿quién está generando mayor integración y desde dónde? ¿Las empresas privadas o los estados de izquierda? Y obviamente las respuestas son las empresas privadas. A favor o en contra es otro debate. Me parece interesante. En función a eso, me parece preocupante que los partidos de izquierda siempre digan nosotros los de izquierda y ellos de derecha. Ahí me parece vergonzoso siendo presidentes porque, a ver, tenemos un 55%, seamos brutos en la lectura, que es del MAS. Y un 45% que no somos del MAS. Muy bien, gana el MAS, futuras elecciones dos, tres veces más. Y los otros, los del 45%, nos seguimos manteniendo. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Cuál es la idea? ¿Exterminarnos? ¿Eliminarlos? Técnicamente no debería haber ese discurso. Son responsables institucionales, no partidarios. Según el informe también viven no mejor ustedes. Depende desde el análisis, ya te he mostrado, depende desde el análisis. Y tú también estás aquí a Milán. No, ya te he dicho, había un montón de escenarios donde había estas cosas. No sé por qué tienen esa mirada bien sectaria de decir eso. Entonces, ese es un problema, que estos presidentes creen que lo han logrado cuando no han logrado nada. Segundo, las instituciones son caducas en función a que las instituciones no están leyendo, no sé cómo se pronuncia, la realidad nacional. No la están entendiendo. Creen que cuando sale un informe, esa es la verdad. Y eso es mediocridad intelectual. No puede haber una verdad, no puede haber verdades ni siquiera coyunturales. ¿No puede haber verdades? No puede haber verdades. La sociedad cambia constantemente, Andrés. Eso es una verdad. Esa es una afirmación, no es una verdad. No es una verdad. Entonces sale un informe y esa es una verdad. No, la construcción... Todo relativo. Todo depende desde donde se lo lea. Ya les he planteado, esta es una lectura. Muy coyuntural y muy basada en... pretende ser verdadera, Dios. Por lo menos pretende ser. No pretende, porque se entonces está copiando. Entonces es falsa. Hay que falsearla. Obviamente hay que falsearla. Asumir que eso es una verdad me parece un error sociológicamente grave. Siguiente, democracia. Democracia, ¿a qué democracia se refiere? ¿A la democracia burguesa que hemos ido manteniendo durante todos los años? Y es lo que decía Canela, hemos cambiado. No hemos cambiado, señores. El mismo señor Evo Morales, lo dicho hace un par de capítulos atrás, ganó en la vieja democracia, que es la misma que repetimos ahora. ¿Verdad? Y Canela nos dice, había bonos. No, recordemos, el bono Juancito Pinto viene del Maya Paya del señor José Luis, José, del alcalde del Alto, José Paredes, ¿verdad? El tema del bono Sol, que hoy es el bono Dignidad, MNR. El Seguro Universal, MNR. Entonces, ¿verdad que no es esta la verdad? Y lo que decía Andrés, perdón que me haya salido del tema, tenemos menos deuda, decía. Hasta el MNR, que era uno de los peores gobiernos que ha tenido Bolivia, teníamos una deuda externa de 2.500 millones, realmente es abismal. Pero hoy por hoy tenemos más de 12.000 millones de deuda externa. Que es menor en porcentaje, ¿no? De total del PIB. Está sujeto a la falsación. Entonces, se dan cuenta que estos valores, y vuelvo a insistir, estos señores tienen un discurso muy simpático, pero sigue siendo altamente discriminativo con el otro grupo polar, porque quieran o no, existe. Y vuelvo a preguntar, ¿qué se pretende hacer con esos que no están a favor de estas políticas? Es una pregunta realmente seria. Con eso me quedo. Gracias, Alan. Creo que esas discusiones filosóficas son muy importantes. Lástima que no, a veces no las toquen. Dale, Mauricio. Ah, perdón, Natalia. Ya, con el tema de los posicionamientos de los países, creo que hay como tres o cuatro líneas que son como que muy fundamentales, ¿no? Ajá. Uno, estamos viendo una América Latina post-COVID, lo que justamente lleva a replantear un poco cuáles son las relaciones entre los países, las relaciones económicas, las relaciones políticas, ¿no? Otra que tiene que ver con la integración y generar un mundo multipolar. Esa es una de las cosas que más se denunciaba dentro de varios de los discursos, sobre todo el de Bolivia, donde decía hay que generar un mundo multipolar donde ya no estemos sometidos al monopolio de las grandes empresas, ¿no? Básicamente. Después vendría a ser un poco la crisis medioambiental y la crisis alimentaria, y ahí me gusta mucho el posicionamiento que tiene Petro, Bolivia y la Argentina, y también Brasil en algún sentido, que es como que no es este discurso avatariano del mundo se está acabando y qué triste, no, en realidad ha sido muy contundente, ha sido como que es el capitalismo el que hemos estado sosteniendo tanto tiempo, el que nos está llevando a una crisis alimentaria y una crisis medioambiental. Y eso ha sido súper contundente, me ha parecido fantástico, porque estamos viendo que otra vez están empezando a reconfigurar ciertas líneas de que se habían dejado hace un tiempo atrás sobre el tema del capitalismo, empezar a discutir el capitalismo, empezar a discutir las energías renovables, empezar a discutir este tipo de cosas desde una perspectiva justamente de integración antiimperialista que se había dejado en su momento, ¿no? Otra cosa de las que me parece interesante y
esa ha sido creo que la sorpresa de la noche, ha sido la denuncia hacia la violación de derechos humanos por parte de todos los países y muy contundente desde Boric, ¿no? Eso a mí me sorprendió bastante, no lo esperaba, pero sí me ha faltado un poco más de contundencia, que sí lo hicieron tanto Fernández como Arce y Lula de manera un poco más sutil de, o sea, sí hay este tipo de movimientos, pero son movimientos fascistas, o sea, en Latinoamérica hay un resurgimiento de la derecha ultraconservadora, ultrarreaccionaria, y eso es lo que tenemos que empezar a debatir, eso es lo que tenemos que empezar a pelear, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que fue lo más potente que tuvo Bolivia y lo tuvo la Argentina, un poquito Colombia quizás, uh-huh. Pero fue a raíz un poco de las denuncias de lo que pasaron en Brasil y está pasando actualmente en Perú. Entonces, hay un tema de una unidad discursiva por parte de estos presidentes que vienen de heredados de la primera ola del progresismo, ¿no? Que en algún momento ya lo habíamos discutido. Es lo que creo que es lo que me pareció más interesante, combinado con el tema de la crisis energética. Hay un tema de empezar a hablar de renovación energética con políticas públicas en temas de integración, pero con fuertes líneas de ya no es solamente de ay, sí, hay que hacerlo y qué bonito, no. Es hay que hacerlo porque hay que cambiar el sistema mundo en el que estamos sometidos y por eso hay que trabajar de manera conjunta para generar nuevos espacios de diálogo y de integración, ¿no? Uh-huh. Quizás un poquito eso que sería creo que las líneas generales que más he visto. Después ha habido otro tipo de manifiestos. Se está hablando mucho de democracia, hay que preguntarse qué tipo de democracia se están planteando. En algún momento hablábamos de que en la región hay una suerte de volver a hablar sobre Estado, debatir sobre qué es Estado, debatir qué es democracia. Hay que ver cómo se concatena todo y todo esto, ¿no? Uh-huh. Eso. Mauricio. Súper. A ver, voy a empezar. No lo pude escuchar a Maduro. Ah, no fue, ¿no? Bueno. Pero sí habló. Un sí, tema. No, ah, qué bien por él. Qué mal por los que lo escucharon. Algo que me gustó muchísimo de parte de Boric fue muy claro. Y dijo, los presos políticos de Nicaragua, la democracia en Venezuela y elecciones libres en Venezuela, las violaciones de derechos humanos en Perú. Y el presidente de Uruguay, la calle Pou, dijo lo mismo. No podemos decir que ellos violen derechos humanos, nosotros podemos, ellos no. Y eso es algo muy claro, y eso es algo que a mí me gustó muchísimo y que lamentablemente el presidente Arce y la política de Estado de Bolivia no la tienen, ¿no? En términos internacionales, algunos pueden violar derechos humanos y otros no. Y eso no está con Boric. Y eso es sumamente admirable. Que Boric diga, se violan derechos humanos en Venezuela y en Perú, bárbaro. Deberíamos ir hacia una humanidad así, pero lamentablemente no, ¿no es cierto? Como segundo punto, que me parece sumamente interesante y sumamente importante, es que voy a cambiar un poco las palabras de Lem. Muchos somos de oposición, ¿qué quieren hacer con nosotros? Mi duda sería, muchos de los países de Latinoamérica son o van a ser en algún momento de derecha. ¿Son parte de la integración o no cuentan? Porque lamentablemente ha llegado un punto en la integración latinoamericana que se ha estancado porque han dicho, solo con los que me caen bien, solo con los que no me denuncian mis torturas, solo con los que... No funciona así. El expresidente de Brasil, Cardoso, fue el que inició la integración francamente de Latinoamérica y a quién le dio la posta, Cardoso de derecha, Cardoso a quien Bolivia le debe mucho, por cierto, por el contrato de gas. ¿A quién le dio la posta Cardoso? ¿A alguien de derecha? No, al siguiente presidente, que era Lula. No podemos, en la medida en la que no podamos llegar a eso y sigamos con la polarización de la región y digamos, no, es que ellos son malos, nosotros somos buenos. Pero perdón, Mauricio, ahí... Por ejemplo, Bolsonaro ya no estaba en la CELAC, retorna con Lula, pero nadie lo sacó. Él Pésimo. Quiso irse. Pero es que muy mal. Pero ya está lo mismo. O sí, sea, está no, la calle Pou, que es de derecha. Totalmente. Además, una participación sumamente importante, Día, ¿no? Okay. Además, que dijo, para fortalecer la CELAC, planteamos que el libre comercio con China, sí. Por ejemplo. Él habló sí, de sí, eso, sí, ¿no? Sí, claro. Pero él habló como propuesta a la CELAC para... Exacto. Eso es el fortalecimiento. Ese tiene que ser el discurso. No es un grupo de amigos, es que ¿eh? Por es eso. Un grupo de presidentes es que por que eso. Están hablando a, de la región. A mí lo que me da miedo es que se diga, ah, es que los gobiernos progresistas somos los que... No, todos los gobiernos de Latinoamérica tienen que, como lo inició un derechista y lo continuó un izquierdista, tiene que ser así. No podemos hacer lo que hizo Bolsonaro de salirse de bloques de integración porque le dio la gana. No podemos hacer como hace Nicaragua de decir, bueno, que la CIDH no me importa. No,
tenemos que creer en una integración donde posiblemente en 2 años haya que negociar con Macri o haya que negociar con Cristina. Pues que se negocie con los dos, con el que toque. Y lamentablemente eso no está pasando. Y en parte, con esta frase termino, porque se polariza y se dice nosotros versus ustedes. No, pensemos en una Latinoamérica sin nosotros versus ustedes, sino en nosotros. La intención de la integración sí viene de un lado, pero es para todos y en eso estamos de acuerdo, ¿no? Y para que eso cambie, para que nadie se sienta excluido, creo que tiene que haber un proceso de institucionalidad también de la CELAC, que y hoy día Maduro, qué pena que no lo hayas escuchado, lo dijo, empecemos a poner fondos, creamos secretarías en la CELAC, en salud, en educación, en defensa. Eso también es institucionalidad, ese espacio que creo que vale la pena. De nuevo, ese es el camino. Gracias, me quedaré con esas palabras. Muy buenas noches a todos ustedes que nos han seguido. Mañana seguimos, nos quedó un poco corto los temas la noche de hoy, pero bueno, mañana si nos da tiempo por la coyuntura, quizás hablemos un poco más de estas cosas que quedaron pendientes. Muy buenas noches.